El puertorriqueño Wisin está muy feliz por la participación de su antiguo compañero Yandel en su nuevo disco titulado Victory, y en el que apostó por abordar un proyecto muy personal, en el que tienen cabida nuevos ritmos musicales. Porque cantar con Yandel siempre es un honor. Cantar con Yandel en vivo también siempre es un honor. Poder darle al público y ver las reacciones de millones de fanáticos disfrutando con mi música, para mí es la mayor premiación. Qué bendición que Yandel quiere trabajar, qué bendición que podemos nuevamente darle al público ese gran sonido de Wisin y Yandel. Y dos temas en mi disco, uno con Yankee, uno con Nicky Jam, con dos figuras tan grandes de la música latina y de la música urbana. Pues creo que de una forma o de otra me dice que el proyecto va a dar resultado, que el proyecto le va a gustar a la gente, y eso es lo más importante. Victory combina temas como Move Your Body y con éxitos ya consagrados en las listas como Escápate Conmigo. El nombre del álbum evoca al de su hija Victoria, fallecida el año pasado. Wisin ve su música como una especie de bálsamo para un año en el que han pasado tantas cosas trágicas en su tierra, en referencia al devastador paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, y está seguro que la gente va a bailar con este disco y olvidará los problemas. El artista boricua aseguró que no durmió durante los 2 años de producción del álbum, en un esfuerzo para hacer música desde el corazón. Yo quiero un beso, tú quieres castigo.